Según las agencias de ayuda de la ONU, ya hay focos de hambruna en Gaza y la situación empeora a medida que se asienta el invierno. Los continuos bombardeos israelíes han dejado miles de desplazados. Algunas personas se han visto obligadas a vivir en los márgenes de las carreteras sin tener apenas acceso a alimentos. Las delegaciones de la ONU han hecho un llamamiento conjunto para que se abran vías de entrada para la ayuda humanitaria. There are people starving in areas and we are not able to give basic food for. The needs are rising faster than we are able to respond. We need to be able to bring in more supplies and we need safe access to reach people everywhere in Gaza, not just those who are close to the borders. Unas 300.000 personas siguen viviendo entre las ruinas. Acceder a ellas se ha convertido en una ardua tarea debido a los continuos combates que Israel y Hamás. La ONU señala que además existe un segundo obstáculo. En lo que va de mes, han llegado a su destino en el norte de Gaza menos de una cuarta parte de los convoyes de ayuda. Las autoridades israelíes deniegan el acceso. Qatar y Francia anunciaron el martes que habían negociado un acuerdo con Israel y Hamas para entregar medicamentos urgentes a los rehenes que permanecen retenidos en Gaza a cambio de ayuda humanitaria y médica para los civiles más vulnerables del territorio.